la 13, como siempre, hay espacio para todos los deportes. Cerca de 150 nadadores antioqueños recibieron toda la dotación con miras al Campeonato Nacional Interligas de la disciplina que se realizará en Palmira este fin de semana. Uno de los factores importantes en ese torneo es que varios de los deportistas en la categoría juvenil están opcionados para conseguir sus cupos a la Copa Pacífico que se realizará en Ecuador en septiembre. Los nadadores antioqueños de la categoría juvenil 1 recibieron su indumentaria con un solo propósito. Los objetivos que puedo tener allí es poder pasar a Copa Pacífico con dos pruebas que son las favoritas mías y que a mí me encantan nadarlas. ¿Cuáles son? Son el 200 mariposa y el 100 mariposa. La chaqueta, el uniforme es lo que representa Antioquia y por eso vamos a ir a competir allá a ganar todo. Karen Durango es de las nuevas promesas de la natación antioqueña y desde ya tiene su mirada en la Copa Pacífico de Guayaquil, Ecuador, que será en septiembre. En Copa Pacífico sería mi primer internacional, pues no mi primero, pero representando a Colombia en sí, sí, entonces sería muy bueno. Los juveniles paisas viajarán a Palmira este fin de semana a buscar revancha con los vallecaucanos, quienes ganaron el anterior torneo y por ahí derecho a obtener todos los cupos al certamen internacional.